Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pásame un libro. En esta ocasión vamos a estar platicando, vamos a estar recomendando el libro Río de Tiempo y Agua, Procesos y Estructura en la Ciencia de Nuestros Días, de Pedro Miramontes. El libro es una compilación de artículos publicados durante varios años en la revista Ciencias por Pedro Miramontes. Editado por Copit Archives, que es una editorial académica, pero de bajo la filosofía de copyleft, ¿no? De publicaciones libres académicas y de distribución libre también, ¿no? Entonces, es un libro que es especial por un montón de razones. De entrada, por el tipo de temas que se tocan, que tienen que ver con la ciencia de los sistemas complejos o las ciencias de los sistemas complejos, que tiene que ver con una forma de abordar los problemas científicos a la que quienes nos adherimos a esa filosofía le llamamos estructuralismo dinámico. Tiene que ver también, es especial pues por la filosofía con la que fue construida la obra, en el sentido de que no es un libro para vender, es un libro para que sea compartido, leído, copiado, impreso, vuelto a compartir y demás. Entonces, Pedro Miramontes es alguien con quien, es un académico con quien yo he trabajado desde hace casi 10 años y que lo conozco desde hace más de 10 años. Entonces, para mí es un honor y una gran alegría presentarles este libro el día de hoy, ¿no? Entonces, vámonos ya, sin tanto rollo, a revisar el libro, y yo espero que les guste y vámonos para allá. Ok, entonces, primero quiero hacer notar esta parte. Copit Archives no reclama copyright de la obra, sino copyleft. Decir que el lector puede copiar, imprimir, distribuir el trabajo libremente, en parte o en totalidad, con la condición de que debe ser citado el autor, de que no debe ser modificado el texto y que el uso de los contenidos no puede ser para usos comerciales, ¿no? Lo mismo las fotografías, las imágenes, pues son cedidas, ¿no? Y que son para uso no comercial, ¿no? Ok. Entonces, el prólogo lo escribió José Luis Gutiérrez, que es un académico de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En donde platica, ¿no? Describe varios de los temas en los que se tocan en los distintos artículos. José Luis Gutiérrez dice Pedro que es el más antiguo de sus amigos. Entonces, vale la pena echarle un ojo, de una lectura un poco diferente, heterodoxa de Borges, y de allí va partiendo a describir lo que vamos a estar revisando en los distintos artículos, ¿no? Y el primer artículo tiene un nombre, aquí está el perfil del Pedro. El primer artículo tiene
un título provocador y se llama El Maligno. Originalmente tenía otro título un poquito más largo y un poquito más provocador del que luego podríamos hablar. Y entonces empieza Pedro con las explicaciones distintas que se hacen tanto desde la religión como desde el conocimiento antiguo de las cosas, ¿no? De las relaciones entre las cosas, entre los seres vivos, etc. Y entonces el artículo habla sobre lo lineal, lo no lineal y una propiedad o un fenómeno conocido como criticalidad autoorganizada. Entonces, aquí empieza ya a hablar sobre el experimento de la pila de arena de Perbach y qué tiene que ver eso con el concepto de criticalidad autoorganizada, ¿no? Dice, existen sistemas que alcanzan un estado crítico sin controles externos, únicamente llevados por su dinámica o por las interacciones cooperativas entre sus componentes. Y entonces habla sobre este experimento donde tienes una arena, un costal de arena que está soltando granos y que va formando una pila, pero eventualmente caen más granos sobre la pila y tenemos cada tanto algún tipo de avalancha en donde se va deshaciendo parte de la pila de arena hacia los lados, ¿no? Y lo que tenemos es que el tamaño de las avalanchas alcanza un estado crítico y se distribuye como una ley de potencias, ¿no? Entonces, autoorganización o criticalidad autoorganizada y leyes de potencia son dos de los temas a los que les ha dedicado mucho tiempo de estudio Pedro Miramontes, y acá nos lo presenta desde esta forma más bien platicadilla, ¿no? Entonces empieza a hablar sobre distribuciones de leyes de potencia y algunos fenómenos en los que podemos observar ese comportamiento de leyes de potencia. Por ejemplo, si comparamos la magnitud con la cantidad de terremotos, ¿no? Ese se distribuye como ese tipo de leyes. Aquí hace una descripción rápida de leyes de potencias. ¿Y qué tiene que ver eso con la fractalidad, ¿no? Y entonces cierra Pedro Miramontes esta parte con lo siguiente. Dice, del maligno, no es fácil aceptar la organización espontánea de la materia, la emergencia de patrones y formas sin causa aparente. La pérdida de simetría tampoco lo es conceder que las fluctuaciones de los fenómenos naturales, las pequeñas y las grandes, siguen las mismas leyes. Los medios científicos integrados por la gente entrenada para indagar y para razonar son paradójicamente reacios al cambio y extremadamente conservadores. Y luego cierra con dos citas, una de Max Planck que dice, una innovación científica trascendente no se gana su lugar gradualmente mediante la persuasión y el convencimiento de sus oponentes. Lo que sucede es que sus oponentes mueren gradualmente y que las siguientes generaciones se familiarizan con las nuevas ideas desde el principio. Y lo último es una cita eclesiástica. Dice, del maligno defiéndeme, en la hora de la muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces es un este artículo se publicó en la revista Ciencias en 1997.
Y de lo que se trata es de hablar, ¿no? Sobre cómo tenemos un montón de explicaciones todavía medias mágicas para varios de los fenómenos que nos interesan estudiar en general en la ciencia y que le acateamos a una explicación que sea mejor con tal de no moverle a los dogmas, ¿no? Entonces actuamos en ese sentido muchas veces con esta misma cariz que le tildamos a los religiosos dentro del campo de las ciencias, ¿no? Pero bueno, el segundo ensayo se llama Predecir y habla sobre caos, ¿no? Empieza hablando sobre Edward Lorenz y este sistema que es determinista pero impredecible y que trata de modelar tres variables climatológicas y que es incapaz de hacer predicciones el sistema, ¿no? Entonces empieza a hablar sobre justamente esta idea de que determinismo, es decir, que los fenómenos sigan leyes deterministas, como las de la física clásica, nos permiten hacer predicciones hacia todos los futuros posibles. Y la desgracia es que no nos garantiza eso. Entonces, eso es lo que describe la teoría del caos, y demás, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte de predecir o no predecir, habla antes Pedro de la adivinación y las predicciones de esta gente que dice leer el futuro en las estrellas y demás. Pero bueno. Y entonces cierra esa parte de la discusión con predecir no es explicar, que es algo que diría, según Pedro, algo que diría René Thom, ¿no? Entonces, justamente entra aquí el problema, un problema que abordamos nosotros en los cursos, todos los semestres al principio del curso, que es, ¿qué tratamos de hacer con los modelos matemáticos? Pues tratamos de describir, tratamos de explicar, tratamos de predecir, pero no siempre se puede predecir, entonces siempre es mejor explicar que tratar de predecir, ¿no? Porque hay fenómenos que son impredecibles, aunque sean deterministas. Entonces, regresa eventualmente a hablar sobre Lorentz y el oscilador que tiene estas curvas que se van a varias condiciones iniciales, van formando un atractor que ya no es un ciclo límite, que ya no es un punto, sino que es alguna otra cosa, ¿no? Es un atractor extraño, se le llama. Entonces, habla sobre eso, cita aquí el libro de James Gleick, del que estuvimos hablando hace varias semanas ya, que habla sobre la teoría del caos. Entonces habla sobre la sensibilidad respecto a los cambios de condiciones iniciales, ¿no? En esta parte dice, si tienen una diferencia chiquita, que en este caso es del orden de 10 a la menos 4, entonces van a tener una gran diferencia las soluciones del sistema, ¿no?
habla sobre los el modelo de una población logística de Robert May, y que tiene que ver eso con el trabajo de Lee York y de Sharkovsky respecto de el caos en sistemas discretos, ¿no? Ok. Y cierra esta parte con una cita que le atribuimos a Germinal Cocho, donde dice que el caos es un desmadre armónico, ¿no? Ok. Luego va el siguiente artículo, se llama Color, pero no habla sobre el color, sino sobre el color del ruido. Entonces va a hablar nuevamente sobre leyes de potencia. Va a hablar sobre ruido, qué es lo que significa el ruido, ¿no? Y los distintos colores del ruido, el ruido blanco, los ruidos de colores, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con los fractales y la distribución y la autoorganización, la criticalidad autoorganizada de Peerback? En paisajes, va a hablar primero sobre la dinámica, ¿no? Cambio y permanencia. Va a hablar sobre un poco sobre Darwin. Y finalmente sobre morfogénesis, ¿no? Entonces, morfogénesis, esta búsqueda de las explicaciones del surgimiento de las formas vivas. Y aquí es parada obligada a hablar sobre Belousov-Zavodtinsky y las ondas de tipo chocorrol. Y finalmente cerrar con esta idea de los paisajes epigenéticos de Conrad Waddington. En Demonios, Pedro va a hablar sobre oscilaciones, ¿no? Y sobre determinismo. Entonces, me voy un poquito más rápido. Esta parte se llama bolitas y un poco de lo que se habla es de la medicina. Y regresa varias veces, ¿no? A hablar sobre cuando en la práctica médica pues se llega a algún tipo de atorón y la gente pues prefiere otras alternativas como el rollo homeopático. Entonces él también tiene muchos años haciendo críticas severas, epistémicas a la práctica homeopática. Y entonces aquí hace lo propio, ¿no? Esta parte empieza hablando sobre Darcy Thompson. Y entonces Darcy Thompson, este naturalista que propuso en su libro del crecimiento y la forma, que las matemáticas podían explicar parte de los procesos de crecimiento y que se podía partir se debía partir de las leyes de la física y de la química para buscar esas explicaciones, ¿no?
Entonces es un artículo sobre la obra y lo que deja Darcy Thompson. Aquí está un ejemplo de los argumentos geométricos que usa Thompson en el libro. Y bueno, en mitos, una vez más es regresar a la crítica del pensamiento mágico religioso, ¿no? La alternativa científica, ¿no? Y es con ese artículo cierra el libro, ¿no? Entonces de aquí pues hace al final un llamado, ¿no? Dice, este ensayo está siendo escrito en la primavera de 2006, cuando la ciencia encara el gran reto por parte de los círculos creacionistas que niegan la evolución de las formas vivas en nuestro planeta. Diseño inteligente, medicina alternativa, parapsicología, numerología, piramidología, ocultismo, ovnilogía, dianética y decenas de denominaciones mediante las cuales se infiltra el oscurantismo y la sinrazón que deben ser exhibidas ante la sociedad como un engaño. Si los universitarios, académicos e intelectuales dejamos pasar y crecer estas tendencias, dentro de poco recordaremos amargamente y en carne propia el reproche que hizo Aisha, la reina madre del reino moro de Granada, a su hijo Boabdil. Dice la leyenda que el último rey moro de Granada, camino al exilio y presa del llanto, volvió su cabeza para mirar por última vez su ciudad, y entonces su madre le espetó: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre, ¿no? Entonces, un poco es la advertencia, aunque aquí finalmente hace un comentario ya varios años después. Y recuerda una frase lapidaria de Marx que dice: no hay mitos, todo es ideología, ¿no? Y con eso pues cerramos esta presentación rápida de este libro que vale mucho la pena leer y releer, de Pedro Miramontes. Les dejo, y lo digo claramente, el enlace de este libro en la descripción del video, directamente al sitio de Kopitar Hibs. Denle una revisada al sitio de Kopitar Hibs, tiene de verdad un montón de cosas interesantes. Está también el libro de Germinal Cocho, que pronto vamos a reseñar también, que quizás debamos dedicarle dos capítulos, pero bueno, o más. Por el momento dejémoslo aquí. Échenle un ojo al libro, échenle un ojo al sitio, y la siguiente semana yo les doy un nuevo libro.